100 civics questions and answers for the naturalization test, English and Spanish versions. Las 100 preguntas de ciudadanía para la entrevista, versión inglés y español. American government. Gobierno americano. Principles of American democracy. Principios de la democracia americana. Number one. What is the supreme law of the land? It is the Constitution. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. Number two. What does the Constitution do? It sets up the government, defines the government, protects basic rights of all Americans. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos. Number three. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We, the people. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son esas palabras? Nosotros, el pueblo. Number four. What is an amendment? A change to the Constitution. An addition to the Constitution. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución, una adición a la Constitución. Number five. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de los Derechos. Number six. What is one right or freedom from the First Amendment? It's either speech, religion, assembly, press, petition the government. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. Number seven. How many amendments does the Constitution have? 27. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. Number eight. What did the Declaration of Independence do? It announced our independence from Great Britain. It declared war from Great Britain. Actually, it declared our independence from Great Britain. It said that the United States is free from Great Britain. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. Number nine. What are two rights in the Declaration of Independence? Life, liberty, pursuit of happiness. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La libertad, la vida, la búsqueda de la felicidad. Number 10. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice religion. ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. Number 11. What is the economic system in the United States? Capitalist economy and a market economy. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista, economía del mercado. Number 12. What is the rule of law? Everyone must follow the law. Leaders must obey the law. Government must obey the law. No one is above the law. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. Number 13. System of government. Name one branch or part of the government. It's either Congress, legislative, president, executive, the courts, and judicial. 13. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso, poder legislativo, presidente, poder ejecutivo, los tribunales, poder judicial. Number 14. What stops one branch of government from becoming too powerful? It's checks and balances and separation of powers. ¿Qué es lo que hace una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa? Pesos y contrapesos, separación de poderes. Number 15. Who is in charge of the executive branch? The president. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente. Number 16. Who makes federal laws? It's Congress, Senate, and House of Representatives, the U.S. or the national legislature. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, la legislatura nacional o de los Estados Unidos. Number 17. What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and the House of Representatives.
¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes? How many U.S. senators are there? 100. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. Number 19. We elect a U.S. senator for how many years? 6 years. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. Number 20. Who is one of your state's U.S. senators now? All answers will vary. District of Columbia residents and residents of U.S. territory should answer that D.C. or the territory where the applicant lives or has no U.S. senators. 20. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el D.C. o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. Number 21. The House of Representatives has how many voting members? 435 members. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. Number 22. We elect a U.S. representative for how many years? 2 years. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante en los Estados Unidos? 2. Number 23. Name your U.S. representative. Once again, answers will vary. Residents of territories without non-voting delegates or residents commissionaries may provide the name of that delegate or commissioner. Also acceptable is any statement that the territory has no voting representatives in Congress. De el nombre de un representante a nivel nacional. Una vez más, las respuestas varían. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Number 24. Who does a U.S. senator represent? All people of the state. ¿A quién representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. Number 25. Why do some states have more representatives than others? Because of the state's population? Because they have more people? Because some states have more people? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? ¿Debido a la población del estado? ¿Debido a que tienen más gente? ¿Debido a que algunos estados tienen más gente? Number 26. We elect a president for how many years? 4 years. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. Number 27. And what month do we vote for president? November. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. Number 28. What is the name of the president of the United States now? Go Obama. Barack Obama. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Barack Obama. Obama. Number 29. What is the name of the Vice President of the United States now? Joseph R. Biden Jr., Joe Biden, Biden. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joseph R. Biden Jr., Joe Biden, Biden. Number 30. If the president can no longer serve, who becomes president? The Vice President. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El vicepresidente. Number 31. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. Number 32. Who is the commander-in-chief of the military? The president. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Number 33. Who signs bills to become laws? The president. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirse en ley? El presidente. Number 34. Who vetoes the bills? The president. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Number 35. What does the president's cabinet do? It advises the president. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. Number 36. What are two cabinet level positions?
Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, Vice President. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Y puede mencionar dos de los siguientes. Secretario de Agricultura, Comercio, Defensa, Educación, Energía, Salud y Servicios Humanos, Seguridad Nacional, de Vivienda y Desarrollo Urbano, del Interior, de Trabajo, de Estado, de Transporte, del Tesoro, de Asuntos de Veteranos, Procurador General y Vicepresidente. Number 37. What does the judicial branch do? It reviews the laws, explains the laws, it resolves disputes, disagreements, it decides if a law goes against the Constitution. 37. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve disputas, desacuerdos, decide si una ley va en contra de la Constitución. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia. Number 39. How many justices are on the Supreme Court? 9. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? 9. Number 40. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts, John G. Roberts, Jr. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Roberts, John G. Roberts, Jr. Number 41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money, to declare war, to create an army, to make treaties. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército, suscribir tratados. Number 42. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provide schooling and education, provide protection, police, provide safety, the fire departments, give a driver's license, approve zoning and land use. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación, proveer protección, policía, proveer seguridad, cuerpos de bomberos, conceder licencias de conducir, aprobar la zonificación y uso de la tierra. Number 43. Who is the governor of your state now? Answers will vary. District of Columbia resident should answer that D.C. does not have a governor. 43. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir no tenemos gobernador. Number 44. What is the capital of your state? Once again, answers will vary. District of Columbia resident should answer that D.C. is not a state and does not have a capital. Residents of U.S. territory should name the capital of the territory. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Columbia deben contestar que D.C. no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. Number 45. What are the two major political parties in the United States? Democrat and Republican. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. Number 46. What is the political party of the president now? Democratic Party. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Demócrata. Number 47. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? John Boehner. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? John Boehner. Rights and Responsibilities, number 48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay a poll tax to vote. Any citizen can vote. Women and men can vote. A male citizen of any race can vote. Derechos y responsabilidades, 48. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas.
ciudadano de 18 años en adelante, no se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar, tanto las mujeres como los hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. Number 49. What is one responsibility that is only for the United States citizens? Serve on a jury, vote in a federal election. 49. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicios en un jurado, votar en una elección federal. Number 50. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election, run for a federal office. ¿Cuál es un derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal, postularse a un cargo político federal. 51. What are two rights of everyone living in the United States? Freedom of expression, freedom of speech, freedom of assembly, freedom to petition the government, freedom of worship, the right to bear arms. 51. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra, libertad de reunión, libertad para peticionar al gobierno, libertad de culto, el derecho a portar armas. 52. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The United States, the flag. 52. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. Los Estados Unidos, la bandera. What is one promise you make when you become a United States citizen? Give up loyalty to other countries, defend the Constitution and laws of the United States, obey the laws of the United States, serve in the U.S. military if needed, serve, do important work for the nation if needed, be loyal to the United States of America. 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar la lealtad a otros países, defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, obedecer las leyes de los Estados Unidos, prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de ser necesario, prestar servicio a realizar trabajo importante para la nación de ser necesario y ser leal a los Estados Unidos. 54. How old do citizens have to be to vote for the president? 18 years and older. 54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. 55. What are two ways that Americans can participate in their democracy? You can vote, join a political party, help with a campaign, join a civic group, join a community group, give an elected official your opinion on an issue, call senators and representatives, publicly support or oppose an issue or policy, run for office, write to a newspaper. 55. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político, ayudar en una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, presentar su opinión sobre un asunto a un oficial elegido, llamar a los senadores y representantes, apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política, postularse a un cargo político, enviar una carta o mensaje a un periódico. 56. When is the last day you can send in federal income tax form? April 15th. 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre el Ingreso? El 15 de abril. 57. When must all men register for the Selective Services at 18 years old, between 18 and 26? 57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo a la edad de 18 años, entre los 18 y 26 años de edad? 58. What is one reason colonists came to America? Freedom, political liberty, religious freedom, economic opportunity, practice their religion, escape persecution. 58. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica para practicar su religión, para huir de la persecución.
59. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians, Native Americans. 59. ¿Quiénes vivieron en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos, indios americanos, nativos americanos? What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans, people from Africa. That's question number 60. 60. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? Los africanos, gente de África. 61. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation, because the British army stayed in their houses, boarded in, quartered in, because they didn't have self-government. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico se quedó en sus casas, alojamiento, acuartelamiento. No tenían autodeterminación. 62. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. 62. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. 63. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. 63. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. 64. There were 13 original states. Name three. You have New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. Había tres estados originales, nombre tres. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, y Georgia. 65. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. The Founding Fathers wrote the Constitution. 65. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. When was the Constitution written? In 1787. 66. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? En 1787. 67. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. One was James Madison, Alexander Hamilton, John May, and Publius. 67. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay, and Publius. 68. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat, the oldest member of the Constitutional Convention, first Postmaster General of the United States, the writer of Poor Richard's Almanac, and started the first free libraries. 68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin, diplomático americano, el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional, primer director general de Correos de los Estados Unidos, autor de Poor Richard's Almanac, almanaque de pobre Richard, fundó las primeras bibliotecas gratuitas. 69. Who is the father of our country? George Washington. 69. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Number 70. Who was the first president? George Washington. 70. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. 71. What territory did the United States buy from France in 1803? The Louisiana Territory. Louisiana. 71. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? El territorio de Louisiana. Louisiana. 72. Name one war fought by the United States in the 1800s. War of the 1812. The Mexican-American War, the Civil War, or the Spanish-American War. 72. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos.
la guerra de 1812, la guerra entre México y los Estados Unidos, la guerra civil, la guerra hispanoamericana. 73. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. The war between the states. 73. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La guerra civil, la guerra entre los estados. 74. Name one problem that led to the Civil War. Slavery, economic reasons, and states' rights. 74. Mencione un problema que condujo a la guerra civil, esclavitud, razones económicas, derechos de los estados. 75. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves, which was called the Emancipation Proclamation, saved or preserved the Union, led the United States during the Civil War. 75. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos, proclamación de la emancipación, salvó o preservó la Unión, presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. 76. What did the Emancipation Proclamation do? It freed the slaves. It freed slaves in the Confederacy. It freed slaves in the Confederate States. It freed slaves in most southern states. 76. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. Liberó a los esclavos de la Confederación. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. Number 77. What did Susan B. Anthony do? She fought for women's rights. She fought for civil rights. 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. 78. Name one war fought by the United States in the 1900s. World War I, World War II, the Korean War, the Vietnam War, and the Persian Gulf War. 78. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, o la Guerra del Golfo Persa. 79. Who was the president during World War I? It was Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Number 80. Who was president during the Great Depression and World War II? The great Franklin Roosevelt. 80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. 81. Who did the United States fight in World War II? It fought Japan, Germany, and Italy. 81. ¿Contra qué país peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania, e Italia. 82. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. 82. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. 83. During the Cold War, what was the main concern of the United States? It was communism. 83. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. 84. What movement tried to end racial discrimination? It was called the Civil Rights Movement. 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles. Number 85. What did Martin Luther King Jr. do? He fought for civil rights. He worked for equality for all Americans. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. 86. What major event happened on September 11th, 2001 in the United States? The terrorists attacked the United States. Number 87. Name one American Indian tribe in the United States. There is the Cherokee, the Navajo, the Sioux, the Chippewa, the Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, the Creek,
Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, and Innu. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Y aquí solo voy a mencionar las que podemos pronunciar nosotros mejor, que es la Cherokee, Navajo, Pueblo, Cheyenne y Lakota. Number 88. Name one of the two longest rivers in the United States. You have the Missouri River and the Mississippi River. 88. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos, el río Missouri y el río Mississippi. 89. What ocean is on the west coast of the United States? The Pacific Ocean. 89. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. What ocean is on the east coast of the United States? The Atlantic Ocean. Question 90. 90. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Number 91. Name one U.S. territory. You have Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Guam. 91. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, y Guam. Name one state that borders Canada. Question 92. It would be Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, or Alaska. 92. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Y puede mencionar uno de los siguientes. Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Nueva York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington, o Alaska. Number 93. Name one state that borders Mexico. California, Arizona, New Mexico, Texas. 93. Mencione un estado que tiene frontera con México. California, Arizona, Nuevo México y Texas. Alexis. 94. What is the capital of the United States? That would be Washington, D.C. 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. 95. Where is the Statue of Liberty? It's at the New York Harbor or Liberty Island. Also acceptable are New Jersey near New York City and on the Hudson River. 95. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York, Liberty Island. Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey, cerca de la ciudad de Nueva York, y el río Hudson. 96. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies, because the stripes represent the original colonies. 96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales, porque las franjas representan las colonias originales. 97. Why does the flag have 50 stars? Because there is one star for each state, because each star represents a state, or because there are 50 states. 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado, porque cada estrella representa un estado, porque hay 50 estados. 98. What is the name of the national anthem, the Star Spangled Banner? 98. ¿Cómo se llama el himno nacional, the Star Spangled Banner? Number 99. When do we celebrate Independence Day? July 4th. 99. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Question 100. Name two national U.S. holidays. You have the New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, and Christmas. Pregunta 100. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día de Año Nuevo,
el día de Martin Luther King Jr., el día de los presidentes, de la recordación, de la independencia, del trabajo, de la raza por Cristóbal Colón, de los veteranos, día de Acción de Gracias y el día de Navidad. And that concludes the 100 questions and answers for the naturalization test, English to Spanish version. Y con esto terminamos el video de las 100 preguntas y respuestas para la naturalización. Buena suerte y hasta la próxima.